Niños, adolescentes, jóvenes y adultos aprovecharon el tiempo que les permitía la celebración patria del 7 de agosto para hacer parte del evento de las blancas y negras denominado Ajedrez al Parque. Iván Bayona, quien en administraciones anteriores fue monitor y directivo de esta disciplina, también hizo presencia en horas de la mañana. Pues la verdad que hemos estado bregando hasta el momento. La implementación que está habiendo es en préstamo, en calidad de préstamo de los diferentes jugadores. Lo único que tenemos propio creo que son las mesas, porque la demás implementación pues se desapareció como por arte de magia. Entonces pues estamos bregando mucho, le hacemos un llamado a todas las autoridades deportivas para que pues tengan en cuenta la actividad del ajedrez y nos colaboren con lo que es los relojes, los tableros y otros para poder trabajar en un ambiente más armonioso. Son elementos básicos para el desarrollo del ajedrez, relojes y tableros que esperan los deportistas se dote al Comité Municipal para continuar con la masificación de esta disciplina a través de los eventos de Ajedrez al Parque que se vienen cumpliendo en la Plaza 29 de Mayo.